Hello, hello everyone. Hi, good evening. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Buenas noches. Hi, hello, hello. Hi guys. Good evening, good evening. How are you? ¿Cómo están? Chicos, ¿todos me logran escuchar? Can everybody hear me? Hola, buenas noches, sí. Okay. Buenas noches, sí. Nice, super, super good. So, gracias a todos, gracias por la esperita, guys. Las disculpas, estaba terminando una sesión anterior, pero me alegra que estén acá. Igual estaba revisando por ahí que todos ya estaban con la espera, right? So, me llena de mucha emoción porque todos están como like excited, motivados a iniciar, preocupados también por el inicio, pero ya estamos acá. So, that is really, really nice. Solamente permítanme, denme un momentito que todos se conecten, que nos enciendan las cámaras también. And just give me one sec. So, permítanme presentarme. Mi nombre es Julia Sarceño. Voy a estar trabajando con ustedes durante el módulo 1. Quizás ahora vamos a iniciar con un poquito de español para que empecemos a conocer y a escuchar, you know, la velocidad con la que hablo, mi entonación, mi pronunciación and everything. Y luego día con día vamos a ir agregando un poquito de inglés para que ya estemos like, para que también nos vayamos esforzando, para que nuestro oído se vaya acostumbrando y lo vayamos entrenando poco a poco, right? So, gracias a los que entraron ya con la cámara encendida, guys. And gracias por estar acá, por acompañarnos, por hacer de este módulo su módulo. So, les pido las disculpas del Buenas caso. Buenas noches. Hi, good evening. Gracias por unirse. Lo que sucede es que tengo una clase Buenas anterior, noches. Termino a las 9, entro a esta, o por eso los 2 minutitos que me van a esperar quizás por ahí solamente mientras hago el cambio de clase, right? So, guys, let me, give me just a moment here. Okay, all right, solamente unas quizás indicaciones generales antes que podamos ya iniciar con el módulo, un poquito de la plataforma, de lo que ya vamos a iniciar el día de ahora, que de hecho ya empezamos a hablar inglés today, no es hasta 2, 3 días, una semana, sino de una sola vez empezamos a presentarnos, a compartir información personal. But antes de ello les quiero pedir 2 cositas. La primera es que me ayuden que aparezca su nombre completo. Si están en el teléfono, hay un menú donde aparecen los 3 puntitos al final, right, que dice más, y hay una opción que dice renombrar. O si no, se van a participantes, se van donde está su nombre y le damos en renombrar. Le dan como con el tab, right, y les viene la última opción que dice renombrar. Si están en la computadora, ustedes se ubican sobre su cámara, hay 3 puntitos y la última opción dice renombrar y usted puede cambiar su nombre. Les pido que me ayuden con el nombre completo, tal cual aparece en su Google, please. Creo que todos, la mayoría son mayores de edad. So, ayúdenme ustedes a cambiarlo. Si alguien realmente no encontró la opción, yo le ayudo con gusto. Pero igual, ¿verdad? A veces nos conectamos de otro teléfono, de otro dispositivo, y para que ustedes sepan cómo hacer el cambio, lo vamos a hacer. Veo, por ejemplo, David Alberto Martínez, nombre completo. Ay, Mauricio, estamos bien. Yarin, solo me regala su nombre completo, please. José Olaizola, me ayuda con su nombre también, please, tal como aparece en el Doodle. Creo que está en la computadora. Se ubica sobre su camarita. Hilda también, ayúdeme con su nombre completo, please. Claudia, súper bien. Hilda Karina Rodríguez. Ayúdeme haciendo el cambio, please. En su cámara le va a aparecer todas las camaritas, right? Ubíquese donde está usted. No le dé clic, solo ubíquese. Le va a aparecer una manita. Y cuando le aparezca la manita, le van a aparecer 3 puntos arriba. No sé si los logra ver. Cuando ve estos 3 puntitos, le va a dar clic sobre los puntitos. Y se va la, es la opción, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 5. Es la opción 7, dice renombrar. Le da clic y ahí usted puede hacer el nombre, el cambio de nombre. Sí. Brenda, estamos bien.
Raquel, estamos bien. Brenda Méndez, solo si me ayuda, porfa, con su nombre. Mónica Lue también. Veo a alguien conectado con el nombre del teléfono. Si me ayudan a hacer el nombre, el cambio de nombre, please. That would be nice. Lorena, please, ayúdeme a hacer el nombre, el cambio de, para que aparezca tal como en el DUI. Carmen, please. Alguien me parece Huawei. So, solamente me ayudan, please, haciendo el cambio de su nombre. Gracias, Yair. Yarin, perdón, ya lo veo completo. ¿Quién más me hace falta? So, me falta Jocelyn. Mónica solo es un apellido, ¿verdad? Miss Lue. Okay. Only one last name. Ok. Hilda. Gracias, Hilda. Ya lo veo. Ahora sí me aparece. Ok. Carmen Santos. Carmen, ¿está en el teléfono o está en la computadora? Estoy. Sí, ya. Perdón, se me apagó. ¿Está en el teléfono? Sí. Ok. Permítame, me conecto because I don't. I'm not there in my phone. Give me one sec. Oh, ok. En el teléfono, cuando usted entra, vaya al, en la parte de abajo le va a aparecer un menú. No sé si lo logra ver. Vaya a la primera pantalla. En la primera pantalla le aparece algo que dice participantes. ¿Logra verlos? Sí. Ok. Le da clic en participantes. Sí. Le van a aparecer los nombres de todas las personas que están conectadas y busca su nombre. Cuando esté su nombre, le da como clic, digamos. Le da con el dedo, lo selecciona y ahí le va a aparecer la opción que dice cambiar. Dice renombrar. Le da clic en renombrar y escribimos el nombre completo. So that would be the process. Okay. El mío ya aparece. El Álvarez Romero, Elvira Lorenzo. Sí, ya me aparece. Gracias. Nice, nice. Gracias, gracias a todos. Ok, nice, nice. Give me one second. Chicos, solamente para quienes acaban de ingresar, sí les pido nos ayuden con los nombres completos. So, veo todavía, gracias, no, let me see, me aparece alguien con el nombre del teléfono, si me puede ayudar, please, para que ya no se aparezca su nombre. El mío, yo no tengo, su nombre está bien. No, your name is okay, pero alguien me aparece con nombre de dispositivo. Oh, ya lo cambiaron. Okay, perfect, perfect. Okay, thank you guys. So, that is like thing number one, right? Lo segundo que les agradezco es la camarita, you know, no es lo mismo ver, por ejemplo, que está ahí Saúl moviéndose, right, o Vanessa poniendo atención, I believe, que ver un espacio negro, right, no sé si están ahí, no sé si se fueron al baño, si se durmieron, so I don't know exactly what's going on, y especialmente en esta modalidad en línea es bien importante saber verlos, you know, escucho la voz, pero necesito asociarla también con el rostro, cómo se ve, you know, o si veo a Carlos, por ejemplo, que ya se me está durmiendo, like, okay, va a ser mi voluntario, so that is the point, you know, like, tenernos de esta forma va a ayudar bastante a tener mejor, a socializar un poquito más, right, tal vez no conocernos físicamente, no sé, no vamos a saber si son altos, si son bajitos, cómo son físicamente, pero sí nos vamos a escuchar durante, espero, desde este punto hasta que terminemos el módulo. Hasta, bueno, no hasta que terminemos el módulo. Acá, guys, tienen hasta nivel avanzado, entonces, después es más de un año, right? Y la idea es, ahorita tengo conectadas a 35 personas. Realmente espero ver a estas 35 personas del día 1 hasta el último día. Like, que nadie se me vaya quedando, like, ay, yo no quiero seguir, teacher. Ay, no me conecto, you know. Porque no es la idea, sino la idea es, usted decidió tomar este paso importante, este reto que le va a exigir también a usted, you know. Le va a exigir compromiso, le va a exigir estudiar todos los días, practicar todos los días. Tal vez usted pueda decir, ay, la teacher ni sabe si practiqué. Ay, hoy no quiero hablar, you know. And it's okay. Pero al final, inglés es un proyecto personal, you know. La satisfacción es suya. Cuando termine el módulo 1 y diga,
puchico, ya hablo, ya me presento, ya le entendí al compañero que me dijo. No es algo grupal, sino la satisfacción y el desarrollo es individual. Solo los invito, guys, desde el módulo 1, a perder el miedo. That's number one thing. Creo que algunos venimos ya con temor de se van a burlar, me van a hacer bullying, you know, ay, inglés es bien difícil, no lo entiendo. Pero no se trata de eso, sino todo lo contrario. Les pedía por ahí en el mensaje anterior, vengamos con toda la motivación, you know. Si alguien se equivoca, pues está bien, equivóquese, no hay problema, yo no me voy a reír. A lo mucho es bullying con cariño, you know. Pero no lo vamos a hacer like, en el sentido de, ay, se equivocó, no sabe. No, de ninguna manera. Estoy acá para guiarlos en el proceso, para ayudarles. Igual, espero una actitud like, positiva de todos, right? Si un compañero le cuesta, guys, you know, apoyémoslo, ayudémosle. Si usted ya ha estudiado inglés antes, pues tal vez usted pueda aportar más. Cuando usted explica un tema, aprende más. Cuando usted le enseña a otro, aprende el doble. Porque también le piden que usted recuerde cómo se dice algo, cómo se explica algo, you know. So, sí los invito, guys, a tener una actitud súper positiva, súper motivada, sobre todo que me participen mucho, que hagan muchas preguntas. Si algo no está claro, hay varias herramientas que vamos a utilizar. Ya les voy a presentar mi pantalla para que las veamos and para que podamos dar inicio también, right? Les voy a presentar por acá. Denme un segundo. Solo una cosita, por cuestiones de internet, de conectividad, si en algún momento me estoy quebrando, si la voz no se me escucha, si no me entienden o si tienen retraso con el audio, me dicen please para ver de qué manera yo me conecto a través de otro dispositivo or hago el cambio, right? Porque sí es importante que tengamos claro. Si usted tiene problemas con el internet, escríbamelo en el chat, you know, tenemos chat aquí. O me dice, teacher, tengo problemas, escucho lento o por alguna razón no puedo activar mi camarita para estar seguros qué es lo que está pasando, right? O si no lo veo por ahí, ya voy a saber que por alguna razón en especial that is going on. So, permítanme un segundo. Les quiero presentar mi pantalla. Okay. So I'll get started. Okay, there we go. So les voy a presentar un poquito sobre nuestro programa de Insafor, right? And en qué consiste, algunas de las características generales, también un poquito de cómo ingresar a la plataforma, qué es lo que van a encontrar en la plataforma as well. Denme solo un segundito. Oh, okay. Vale, super. Okay, guys. So, welcome, you know, guys, to module number one, right? This is the first. Mi nombre, como lo indiqué anteriormente, es Julia Sarceño. Me pueden llamar teacher, me pueden llamar miss. Miss Sarceño, Miss Julie, I'm okay, that's all right for me. And me piden que presente un poquito sobre mi experiencia laboral. Tengo alrededor de 10 años en el área de la enseñanza del idioma inglés. He trabajado para algunas academias, he trabajado en nivel universitario también. And con Insafor, tengo alrededor de 3-4 años trabajando con Insafor, al igual que para inglés corporativo. So, esta es un poquito de mi experiencia, right, en este rubro. Now, just share this. Okay, so, esta es como parte de algunos requisitos que les voy a pedir. No porque sean obligatorios, right, sino porque para que tengamos un mejor ambiente, para que sea más cómodo para todos. Primero, sí, ayúdenme siempre con el nombre completo, la camarita, tanto como sea posible que la encendamos. Al finalizar la clase, le voy a tomar la foto también de grupo, right? Para que ya la puedan postear, like, paso uno, día uno, whatever you want, okay? So, en la medida que sea posible, tengamos la camarita encendida. Probablemente vean que los compañeros, algunos la apagan, you know, and
Y está bien, si necesitan ir al baño, it's okay, si van a tomar agua, that's fine, la pueden apagar, you know. But la idea de tenerla encendida es para que nos comuniquemos mejor, you know, para que saber que están ahí, and everything. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, vamos a tener que practicar mucho, entonces, si tienen el televisor, solo les pido que le bajen un poquito, si tienen música, que le bajemos un poquito, right? Porque si escuchamos, por ejemplo, reggaetón ahí en su casa, pues todos nos vamos a emocionar, vamos a querer empezar a cantar, a bailar or something. Solamente bajemos un poquito. A los vecinos, cabal, dígale al vecino que le baje un poquito. No, that's fine, you know. Yo lo que hago es que busco un lugar en mi casa que sea un poco más tranquilo o un poco más alejado, por ejemplo, de la calle, que no se escuche mucho el ruido, and that's okay. Y la participación activa, right? Es bien importante mucho de la participación. Now, solo tengo un par de preguntitas. La primera es, en el correo, well, todos recibieron un correo de confirmación de módulo donde hay elementos importantes. El primero es el enlace de la clase. No le vamos a compartir un enlace todos los días. Es el mismo. Guárdelo, cópielo, déjenlo en sus notas o deje abierta la sesión. De tal manera que cuando ya sea la hora, solo le da clic y ya estuvo. No tiene que andarle buscando o le vamos a compartir uno nuevo, ¿right? El segundo link es el de grupo de WhatsApp. Por ahí vi que algunos ya se anotaron, pero me faltan algunos. Revisen su correo, please. Hay un link de WhatsApp donde usted se debe de agregar. Si no quiere estar en el grupo, no hay problema. That's okay. But mi recomendación es que sí se incluyan porque a veces tenemos preguntas con algún ejercicio. Hay alguno quizás en la plataforma que le falta un punto, le falta un espacio. Y el grupo es mucho más fácil de manejar, right? O de escribir, me ayudan con esto, tengo problemas con esto. So that is easier. El tercero es el acceso a la plataforma de inglés corporativo, que yo creería que ya todos tienen activado el módulo 1. Me confirma si ya lo vieron. Revisé ayer y al parecer todavía no les aparecía. Pero ahora sí, ¿verdad? Ya tienen acceso. Sí, yo sí. Vale, súper. Sí, si en algún momento no les aparece, denle refresh o denle logout. Sálganse totalmente, vuelvan a ingresar y ya tendría que aparecerles acceso a básico 1, right? Módulo 1. Y el último link que les aparece dentro de ese correo que recibieron son las clases grabadas. Todas nuestras clases, si se fijan, dicen grabadas. Cuando usted entra, también dice esta clase está siendo grabada. Nuestras clases son subidas a la plataforma. Y si tiene dudas o por alguna razón no pudo estar unos minutitos en la clase, no entendió algún tema, siempre puede regresar al video, verlo nuevamente. Y ustedes tienen acceso a esa playlist durante todo el tiempo. Dígame, Carmen. Fíjese que yo al ingresar a la plataforma de inglés corporativo me aparecía que tenía problemas con lo que era la, no sé si es la misma contraseña genérica o es la contraseña que yo puse al inicio del formulario principal. No entiendo esa parte porque me sale que la cuenta ha sido bloqueada por 30 minutos siempre que intento poner contraseña. Ok. Got it. Cuando usted ingresa a la plataforma, va a ingresar, como lo dice en su correo, primero, tiene que ser el correo con el que usted se registró, porque ese es el que está en nuestro sistema, y la contraseña genérica siempre es 12345. Cuando usted ingresa, después de haber ingresado, le va a decir que debe de ir a su correo y activar la cuenta. Si no va a su correo y la activa, no va a tener acceso. Entonces, siempre váyanse a su correo, activen de su correo y ya regresan nuevamente al sitio web de inglés corporativo y ya todo va a estar bien. Solo, con eso que menciona del bloqueo, si por alguna razón se le olvida su contraseña, la cuenta se bloquea por 24 horas. Entonces, guys, yo les recomiendo, una, utilicen la genérica, 12345, o si ustedes la cambian, asegúrense de saber cuál es la contraseña. Porque sí se bloquea y pues tienen un día después para esperar. Tienen que esperar, right? Para que se logre desbloquear. So, Carmen, cuando intente nuevamente, pues primero espere que se les desbloquee y luego ingrese con la genérica, pues. Después de eso, usted ya puede cambiarla.
a su contraseña personal. That's okay. ¿Qué más? Guys, well, pretty much, eso es como de las generalidades. ¿Todos acá han utilizado Zoom o es la primera vez que lo utilizan para una conferencia? Sí, es primera vez. ¿Primera vez que lo usan todos? Sí, yo no, ya lo he usado. No, ya lo he usado también. Ok. Bye. So, yo lo usaba antes también. Tenemos algunas personas que ya lo hayan utilizado, lo cual es súper, súper good. But para los que son nuevos, solamente les comento parte de los botones que son más importantes. Cuando usted entre, le va a aparecer esta imagen y le van a aparecer estos botoncitos. El primero, si está en la computadora, es el de sonido, right? Yo a veces le apago el micrófono cuando escucho que hay un poquito de ruido o que está una conversación atrás. Porque no sé si es algo muy personal, you know, que no podemos escuchar, right? La segunda es la camarita, que tendría que aparecer de esta forma. El tercero, solo es para participantes, así que no nos vamos a utilizar mucho. Este de acá dice chat, y si ustedes se van a chat, ustedes tienen la oportunidad de escribir para que todos lo vean, o escribir un mensaje privado. Por ejemplo, yo le quiero mandar un mensaje a Saúl. So, yo escojo, busco a la persona que quiero mandarle el mensaje y solamente él lo puede ver. So, si tienen alguna dificultad, me quieren escribir, pero no quieren que nadie más vea, escríbanme de esa forma o me escriben en chat general, right? El siguiente, ustedes, es de compartir pantalla. En algún momento lo vamos a hacer, pero todavía no. Luego tenemos los emojis. Ok. En emojis hay una opción que dice levantar la mano. Vamos a probarlos, ya que para algunos quizás sea la primera vez. Gracias, René. Ok, so guys, váyanse todos a emojis, go to emojis, y de ahí seleccione levantar la mano, please. There you go, beautiful. Ok, exactly, super, super nice. Now, ¿cómo voy a bajarla? Porque si no, ahí se va a quedar, es en el mismo botón. Así como la subieron, ahora bájenla, el mismo botón. Y su mano va a desaparecer y usted desaparece del orden también. There we go, exactly. So, tenemos emojis, ya que no tenemos aplausos or anything, so tenemos emojis. La levantamos, la bajamos, right? And también nos va a dar un poquito de orden porque somos 30 y something, so somos bastantes. Y si uno habla, todos hablamos, you know, y es un poquito difícil acá identificar who was the person. En pretty much, esas como de las opciones más relevantes que vamos a utilizar. Preguntas, guys, questions, doubts, algo que no haya mencionado. No. Okay, cool. Les voy a explicar al finalizar la clase, los últimos 10 minutos, cómo entrar a la plataforma, all right? Pero primero, y antes de todo, ya quiero que iniciemos con el contenido. Me interesa saber cómo vienen, saber qué es lo que recuerdan, qué es lo que saben decir en inglés, si vienen totalmente de cero o si hay algo que ustedes recuerden, right? So, vamos a hacer un par de ejercicios. Ok, for this exercise, guys, quiero que vayan a buscar una página, a notebook, a pen, a pencil, lo que tengan para poder escribir. El teléfono igual, el teléfono funciona. En Word creo que les va a tomar mucho tiempo. But you can use your cell phone, you can use your notebook, a piece of paper, a pen, a pencil. Me indican cuando estén listos. Ready. Okay, nice. Okay, very good. All right, so ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de velocidad mental, all right? En el sentido de intentar recordarnos. ¿Qué es lo que sabemos decir hasta ahorita? ¿Qué es lo que recordamos? How to say in English, ¿ok? Si no se recuerdan, no hay problema. All right, ok. Pero solo es para que intentemos refresh a little bit, all right? So, para el ejercicio van a tener 30 segundos. You have only 30 seconds. Voy a tomar el tiempo here. Y tienen 30 segundos para que lo escriban en su cuaderno. So, you write it on your notebook. Cuando les diga tiempo, ya dejen de escribir, right? No se vale usar diccionario. No abran sus libros de referencia que tengan. No le pregunten a quien vive en su casa. Because la idea es que ustedes se recuerden, right? So guys, ready. Is everybody ready? Yes. Can we start? Ready. Okay, yo les voy a decir algo.
les voy a dar como la categoría y usted solo le escribe. Ok. So, guys, let's get started. Number one, necesito que me escriban. I want you to write verbs. Tienen 30 segundos para escribirme todos los verbos en inglés, no Spanglish. All the verbs you remember. 30 segundos, guys. 1, 2, 3, go. Verbs. Escríbanlo en su cuaderno, en la paginita que tomaron, todos los que se recuerden. ¿Qué es un verbo? Una actividad, una acción. Comer, bailar, dormir, estudiar, trabajar, ir, venir, limpiar, todo lo que indique una acción es un verbo. Time is over. Okay, guys, time is over. So, deténganse ahí. So, time is over. Now, quiero escuchar algunos verbos. What verbs do you remember? What verbs did you write? First, ¿cuántos escribieron? How many? 3, okay. ¿Cuántos escribieron, guys? How many did you write? 9. 4, 6. Oh, but that's a good number, okay. Yes, Maria. Maria, what do you prefer? Maria or Dolores? 4. Not bad. Eat. Okay, Speak. Uh-huh. Drink. Dance. Okay. Work. Oh, that's a nice one. Okay. Jose, go ahead. Los que no haya dicho María. Start. Okay. Then talk. Okay. Yeah, only this. That's okay. That's all right. Yeah. Next person, guys. ¿Alguien más? Anybody else? Play. Yes, Jonathan, go ahead. Play, eat, start, y like. Oh, okay, all right. David, let's go with you. Algo, un verbo que no hayan dicho los anteriores. Drive, okay. Wash, go, run. Get. That's a nice one, okay. Nice, good. Oh, gracias por el emoji, Vanessa. Okay, very nice. Now, guys, let's continue. Sigamos. Remember, tienes solo 30 segundos. It's only 30 seconds para escribir lo que ustedes se recuerden, okay? Go with next one, guys. You have 30 seconds. Por cierto, se los estoy escribiendo en el chat. Les va a aparecer en grande también. In your cell phone. So, tienen 30 segundos para escribir colores. Colors in English. 30 seconds, guys. Ten, five, three, two, one. Time's over. Okay, guys, time is over. So I want to listen to colors. Jocelyn, let's go with you. Nine colors. Nine colors. Yellow, red, gold, purple, blue, black, pink. Okay, that's all right. Guys, dígame colores que Jocelyn no haya mencionado. No, pero dijo pink. Yo lo puse pink. Okay, a different color. Purple, okay, purple. Yo puse blue y yellow. Brown. Blue, yellow, brown. Gray. Orange. Red. Yellow. White. Okay. White, yes. Colors, remember, colors que no hayan mencionado. Yes, Amari. Silver. Silver. Great. Orange. Gray. Orange. Lilac. Oh, okay. Okay. Brown. Okay. There we go. Yes, Dolores. Black. Red. Okay. Red. Creo que lo había dicho. But it's okay. Pink. That's fine. Light blue. Okay. Light blue. Okay. Yeah. Podemos también cambiar los colores con light. Light green, light blue, light red. There we go. Okay. Nice. Let's continue, guys. Let's continue there. 30 segundos, right? 30 seconds. Let's go with the next. So, guys, tienen 30 segundos. You have 10,
30 seconds para escribir, to write adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Una palabra que me indica descripción física o personalidad. Alto, bajito, inteligente, feo, guapa, guapo. What else? Callado, tímido, responsable. So all of those are adjectives. Todos los que se sepan. All the ones you know in English. Seconds. Five. And time's over. Okay, guys, time's over. Time's over. So, ¿qué adjetivos se saben? Para esto les voy a pedir, perdón, les voy a pedir que me ayuden en el chat. Porque si son palabras nuevas, los demás compañeros pueden tomar captura o pueden escribirlos y vamos creando vocabulario nuevo también. So guys, váyanse al chat, please go to your chat y escríbanme todos los adjetivos que encontraron y que recordaron, right? So write them in the chat, guys. Vamos todos al chat, probablemente vamos a encontrar palabras nuevas. Beautiful, oh, smart, funny, thin, fat, intelligent, there we go, small. Handsome, beautiful, and tall. Okay. Fat. Okay. Elegant. Very nice. Fat. No hay problema, Mayra. You're good. High. Okay. Short. Exciting. Obedient. Short. Guys, si ven uno que ustedes no lo sepan, escríbanlo en su cuaderno. Vayan tomando nota de una sola vez y luego lo busquen en el diccionario. No hay problema. So vamos a crear vocabulario también. Large, young, okay, thankful, me gusta esa palabra, I like that word. Cold, funny, okay. Careful, that's all right. There we go, okay. No worries, Elvira, no hay problema. So de eso se trata, de compartir lo que recordamos. Brave, serious, amazing, graceful. Oh, qué bonitas palabras. Helpful, loving. Son adjetivos muy bonitos, guys. I see like very beautiful words. I like them. Honest. Nice. Okay, nice. Guys, acá les quedan en el grumpy. Okay. Acá les quedan en el chat. Si ven una palabra que no la sepan, les recomiendo que descarguen un traductor, right? En el teléfono es más fácil. Ponen la palabra y ya tienen el significado. De hecho, algunos traen pronunciación y nos ayuda también un poquito con ellos, right? Handsome. Okay. Forgetful. All right. I like the words. Shy. Okay. I like the words. Grumpy. No sé a quién se recordaba Mónica, that she has grumpy there. Okay. Nice, guys. Super, super good. So, un adjetivo es talkative, very good. Lo voy a utilizar para escribirme. Y ya vamos a ir a las primeras actividades o las primeras tareas, que es la creación de vocabulario, right? Super good job, guys. I like it. Sleepy. Okay. Okay. Yeah, I like it. Are you sleepy? ¿Ya tienen sueño? Are you sleepy? No, guys. Está muy temprano. It's so early. Soñoliento es. Yeah, en español lo traducimos como con sueño. Exactly. So are you sleepy? Yeah, okay. Stingy. Wow, I love those words. Mónica, pero no se está describiendo, ¿verdad? So you're not describing yourself. ¿Dónde está Mónica? Mónica, you're not describing yourself. No. Okay. Yeah, I'm asking because por las palabras que están acá, nada super nice. So friendly, stingy. I like it. Son muy buenas palabras. Okay, guys, vamos con el último ejercicio. So we go with the last exercise. Okay. And es bastante fácil. It's like very, very easy. Okay, guys, tienen 30 segundos. You have 30 seconds to write countries. 30 segundos para escribir países en inglés. Solo una cosita, no se vale Spanglish, so no escriban nombres que ya se sepan en español. Guatemala, Nicaragua, Honduras. Busquen
intente recordar de países que no son iguales en inglés y en español, right? So, 30 segundos, guys. 30 seconds. Okay, guys, time is over. So time's over here. Veo que algunas ya les empezaron a escribir en el chat. So super good. Veo Spain, Brazil, Germany. Okay. Denmark, Belgium. Okay. Italy. All right. ¿Qué otro país no está acá en el chat? All right, guys. United States, France, Ukraine, United Kingdom. Okay. ¿Qué otro país are we missing? Japan. All right. Ireland, okay. China, okay. Australia, okay. Korea, Belgium, Greece, Sweden, okay. Egypt, I love it. Okay, very nice. Okay, guys. So, si revisamos, en realidad no es que estemos o vengamos desde cero. Si hay algo que sabemos. Nos recordamos de colores, nos recordamos de algunos países, de algunas cositas. So, venir de cero significa nunca haber visto nada en inglés, pero en nuestro país es diferente porque escuchamos música en inglés, vemos anuncios en inglés, vamos en la calle y algo siempre viene en inglés, right? Entonces, hay ahí un poquito de información ya y vamos a aprovechar todo nuestro ambiente, todo lo que tenemos a la mano para hacer de esto mucho más fácil, right? So we're gonna try to make it easier. Como les decía anteriormente, voy a intentar comenzar ahorita con español, but si les pido, vamos a ir esforzándonos todos los días por entender un poquito más. So ahora es un poco más español, mañana va a ser menos y menos. Hasta el finalizar el módulo, vamos a intentar bajarle tanto a español como nos sea posible y podamos siempre conversar o entenderlo, right? De eso se trata. Si hablamos todo el tiempo en español, ¿cuál es el punto? No voy a ejercitar mi oído y mi oído no se va a acostumbrar, right? So, very nice. Now, guys, let me see. 40. Ok, vamos a iniciar el día de ahora con dos preguntitas importantes por el detalle de tiempo y ya les voy a mostrar también la plataforma, que es algo que tenemos que hacer antes de poder irnos today. So, ahora vamos a practicar dos preguntas, like very, very important, y tiene que ver con nuestra presentación personal. So, tengo esta pregunta para ustedes, all right, que vamos a practicar. That is, what is your name? What is your last name? What is your full name? And what is your favorite color? Okay, there we go. So tenemos four questions here. Todas están bastante parecidas, let's say. So guys, primero, repitan conmigo, please. Quizás vamos a hacer bastantes. Probably, no sé si se va a escuchar bien o se va a escuchar como con mucha interferencia, pero intentemos. Y si no, pues apagamos el micrófono y les voy a pedir a algunos que repitan conmigo. So, repitan conmigo esta, guys. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Oh, se escucha bien. Okay. I was worried porque somos bastante. And I said, oh, se va a escuchar como mucho, but we are good. Okay. Vamos con la segunda. Repeat with me. What is your last name? What is your last name? Last name. Last name. Last name. Very nice. Let's go on. What is your full name? 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 Very good. Let's go with the last.
What is your favorite color? What is your favorite color? Repeat with me. Very nice. Now, ¿cómo voy a responderla? Number one, what is your name? My name is Julie. My name is. Okay, wait a moment. Detengámonos ahí un momentito. Necesito que este sonido lo unamos. So, listen to me, escúchenme, vean mis labios y luego intenten ustedes repetirlo, right? So, it's my name is. My name is. No me lo separe. My name is. There we go. Literally. No lo separo. My name is. So, my name. Yo les recomiendo, guys, algo que yo hago por pronunciación es que lo escribo así como lo escucho. So, yo la forma como escucho lo que estamos repitiendo es así. My name. Que no son tú. Miss. Son de hecho, es como con así se oye. Entonces, yo les recomiendo, guys. I recommend que si pueden ir tomando nota de la pronunciación, lo vayamos haciendo. A la parte de cada palabra para que cuando ustedes estudien, pues sea más fácil, right? So, my name is Julia. No lo separo. My name is. What is your last name? Let's go with the second. So my last name is Arsenio. My last name is Arsenio. What is your last name? My last name is Karina. El otro. My last name is Arsenio. My full name is Julia Marlene Arsenio Italiano. My last name is Arsenio. What is your last name? My last name is Arsenio, or my last names are Arsenio Italiano. What is your last name? Marcela, what is your last name? My last name is Hernandez. Yes, there we go. Hilda, what is your last name? My last name is Karina. Ese es su segundo nombre. That is your second name. Ajá, but your last name is Rodriguez. So, my last name is Arsenio, your last name is Rodriguez. Jonathan, what is your last name? My last name is Cubilla. Oh, okay, so Cubillas, there we go. Now, la última, guys, es un poquito diferente. Look at this. What is your name? My name is Julie. What is your last name? My last name is Arsenio. What is your full name? My full name is Julia Marlene Arsenio Interiano. Okay, so my full name, su nombre completo, right? So my what is your full name? Yes, Marvin, what's your full name? Hello? Claudia, what's your full name? My full name is Claudia Isepo. Exactly. It's a full name. Jess Damaris, what's your full name? My full name is Jess Damaris.
My full name is Damaris Isabel Castellanos Tower. Exactly, that's your full name. So, ¿qué me pide full name? Me está preguntando por mi nombre completo, nombre, apellido, and everything, right? So, what's your name? ¿Cuál es su nombre? What's your last name? ¿Cuál es su apellido? What's your full name? ¿Cuál es su nombre completo, right? Y lo último que tenemos dice, what is your favorite color? So, what is your favorite color? Es bien fácil. Yo puedo solo responder it is y el color. That's it. Yes, Amaris. It's black. Uh-huh. It is black. Exactly. It is red. It is silver. It is white. So, normally I answer these questions this way. So, una vez más, guys. One more time. Revisemos las preguntas. Repita conmigo. What's your name? What's your name? Si escucharon, lo hice más corto. Ya no, what is your name? Sino que ahora lo acorté. A eso le llamamos contracción. Permítanme, guys. Solo lo voy a mutear un momentito y me van encendiendo el micro. So, lo acorté. Algunas veces ustedes van a escuchar what is, pero otras veces no. Van a escuchar algo como what's your name. Es lo mismo, pero lo hice más corto. What is your name? What's your name? What's your name? What is your last name? What's your last name? What is your full name? What's your full name? Solo vamos a hacer más corto. Una vez más, repitámoslo de la forma corta. What's your name? What's your name? What's your full name? Okay. And what's your favorite color? Es lo mismo. Lo vamos haciendo más corto. Okay, guys. So, I would like to have a volunteer. ¿Tengo algún voluntario? Son las mismas preguntas, no worries. Okay. Volunteers? Alguien que no haya escuchado. Hector, thank you so much. No he escuchado la voz de Hector yet. Okay, Hector, what's your last name? My last name is Aguilar. Oh, and what's your full name? My full name is Hector Alejandro Aguilar Ramos. Oh, okay. Hector, what's your favorite color? It's a black. Oh, there we go. Nice. Very nice, Hector. Yes, what's your question? Lo voy a decir en español porque era lo único que sabía. It's okay, you're fine. ¿Por qué lo otro sí se responde my name is, my last name, my full name is? Y el color favorito solamente es gris. ¿Por qué lo otro es más completo y eso solo es gris? Oh, actually, es que lo puedo responder de cualquier forma, you know? Pero hay forma larga y hay forma corta. Ahorita les mostré como la forma larga para decir mi nombre. Pero, si, ok, pregúntenme, ask me. Hágame las preguntas que le acabo de hacer, you know? Ask me the questions. What's your name? Julie. Continue asking. What's your full name? Oh, Julia Marlene Sarceño Interiano. What's your favorite color? Oh, red. So, ¿cuál es la diferencia? Que tengo una forma de hacer completa, hacerlo larga, and está la otra que es mucho más cortita. En inglés no hay una regla que me diga tengo que armarla así. Entonces, por eso les mostré al inicio, my name is Julia, my name is Julie. Pero si yo digo Julie, no hay problema, it's okay. Pero es importante saber ambas, you know. En un ambiente formal, no puedo decir Julie. I have to say, oh, my name is Julie, right? What's your favorite color? It is red. Pero yo también puedo decir, my favorite color is red. Y ambas están bien. So, no es que una esté incorrecta o correcta. Solo forma larga, forma corta. Exactly. Y lo más importante al final es que la otra persona me entienda, right? So, si ustedes me comprenden forma larga o corta, estamos súper bien. So, we are good. Okay, guys. Now,
vamos a revisar la plataforma super quick, pero antes de ello necesito dejarles la tareita antes que se me olvide. So, vamos primero a intentar recordar un poquito de vocabulario. So, vamos, no les voy a pedir oraciones, no es necesario. Lo único que les pido es que me averigüen un par de palabritas si ustedes no se las pueden. So, quiero que me averigüen 15 empleos, right? 15 jobs. Para eso sí pueden utilizar el internet. Pueden usar videos, pueden usar cualquier recurso. Los nombres, pero solo los nombres, no qué hacen, no oraciones. ¿Cuáles son los empleos en inglés? Comienzo con el mío. Teacher. Comiencen con el de ustedes. ¿Ya? ¿Qué otros empleos se recuerdan? So, teacher. Nurse. Profesor tenía entendido. Que policeman. Driver. Profesor es para universidad. So, teacher, professor, engineer, driver, todos ellos. Si ya se recuerdan, solo intente hacer memoria y los escribe. Pero si no recuerda, si no los conoce, no hay problema. Vaya y busque uno por uno. O hay páginas dedicadas a inglés. Yo se las comparto luego donde ustedes las encuentren más fácil. Y sí les pido que nos vayamos memorizando este vocabulario. So, 15 jobs para que nos recordemos. Y 15 adjetivos. No les voy a dejar menos. So, 10 positive words. Necesito que me averigüen. Esto es bien importante. Adjectives. Ok. Vamos a buscar 10 adjetivos positivos y 10 negative adjectives. De preferencia que los describan a ustedes. Por ejemplo, si usted es, díganme una palabra positiva, ¿cómo se describen ustedes? Amigable, right? Por ahí vi en el chat que escribieron friendly. Es algo positivo. Happy, exactly. Entonces acá les vamos escribiendo cosas que los describen a ustedes. Friendly, happy, funny. Ajá. Now, ¿algo negativo, guys? Díganme una palabra que sea negativa. Hungry. Oh, angry. Jealous. ¿Quién es celoso, guys? So, jealous. Angry. Handsome. Jealous. Handsome. No, personality. Personality. Okay. Yes. Algo que consideren que es negativo. So, es lo que vamos a hacer. 10 palabras positivas de preferencia que los describan a ustedes. 10 palabras negativas que los describan. Por ejemplo, algo positivo en mí es que soy muy paciente. I'm very patient. Pero algo negativa es que a mí se me olvida todo. So, I am forgetful, right? Soy olvidadiza. I'm forgetful. Entonces, vamos a ir creando también nuestro vocabulario para describirnos. Again, con la pronunciación, pueden, si descargan un traductor, ya les da la pronunciación. Escúchenla. And, por ejemplo, esta palabra, cuando la escuchen, suena así, angry. Yo les recomiendo que a la par de cada palabra, con lápiz, con otro color, le vayan poniendo cómo la escuchan, para cuando la necesiten pronunciar, ya tienen ahí la pronunciación y no les cuesta. Y no andamos como adivinando cómo era que se pronunciaba, right? So, eso es para mañana, guys. Hagámoslo en el cuaderno todavía. Ya les voy a explicar cómo se usa la plataforma para que después ya lo hagamos dentro de la plataforma. Dígame, René. Sí, lo escucho. Sí, sí lo escuchamos. Vaya, cuando usted dice que podemos descargar un traductor, ¿cómo, a qué traductor se refiere? Si usted tiene un smartphone, usted se va, si tiene iPhone, no sé cómo funciona, le soy honesta, pero si tiene un Android, todos tenemos la Play Store. So usted se va a la Play Store y solo le pone traductor de inglés y le va a dar una serie de traductores. Yo le recomiendo que usted vaya verificando, descargue uno, vea cómo funciona, si le es amigable o no, porque traductor, porque hay muchos. No le recomiendo utilizar el traductor de Google. No es que le tenga mala fama o mala fe, simplemente a mí no me gusta. Pero si a usted le funciona, entonces está bien. Por ejemplo, hay unos acá, no le quiero dar publicidad, es el punto, pero hay unos acá que dice traductor inglés-español. Usted descárguelo, revíselo.
si le gustan los colores, si le gusta cómo está organizado, intente, si no, descargue otro y vaya revisando cuál es el que le parece más. La mayoría son buenos, solamente es como lo que uno visualmente es más atractivo. I would say that. Yes, Mary, dígame. Hola, buenas. Solo quería saber, mencionó que mañana tendríamos clase, para mañana la tarea. O sea, entonces sí tenemos clase mañana. Gracias por este detalle. Fíjese que les debo de confirmar, nuestras clases son de lunes a jueves, pero debido a que en este módulo cae Semana Santa, creo que va a tener que haber un cambio por ahí, vamos a tener clases un viernes. Le confirmo, mañana súper tempranito, si la clase vamos a tener la mañana o si va a ser otro viernes. Let me just confirm, all right? Pero sí, uno de los viernes vamos a tener clase para compensar y no dejarlo como a medias, right? Uh-huh. Creo que es el único, yes. Normalmente es de lunes a jueves. Uh-huh. Yes, Elvira. Por WhatsApp va a avisar. Sí, yo les voy a escribir en WhatsApp. Creo que es más fácil para todos, right? Por correo sí. No lo revisamos a veces. Dígame, Elvira. No sé si se levantó la mano por error. Probable. Okay. Okay, guys. So, antes de irnos, solo les quiero presentar un poquito la plataforma. No sé si ya la revisaron, qué es lo que pueden encontrar, a dónde está lo que vamos a ir haciendo todos los días. Para que usted pueda pasar el módulo, necesita completar el 80% de la plataforma. Adicional a la plataforma son nuestras clases. La plataforma nos da solo gramática y orden y estructura, pero la clase es lo que me da la práctica, es lo que me da el vocabulario, me da listening y me obliga a ya empezar a crear oraciones. So, en su plataforma a usted le va a aparecer algo como lo que yo le voy a mostrar ahorita. Le tendría que aparecer siempre en la página de Inglés Corporativo, Inglés Principiante Módulo 1. Vamos acá donde dice Ver Curso. Ok. Y acá si se fijan, hay 5 secciones. Para nuestra primer semana, es decir, de ahora hasta el próximo jueves, usted debe de completar sección 1 y sección 2. Tenemos todo el fin de semana para poder trabajarla. Yo les recomiendo que la trabajen antes de nuestra clase. Así ya viene, ya tienen el tema fresco, ya saben de qué se trata y solamente venimos a hacer preguntas y a practicar. A veces ver el video por primera vez es un poco confuso. So yo les recomiendo que lo vayamos haciendo. ¿Qué es lo que hay acá? Dentro de cada una de las secciones, usted va a encontrar las clases y las tareas. La tarea que vamos a ir completando todos los días es la que le aparece dentro de la sección. Déjame un segundo, que si la página es un poco pesada. Ok, acá está. Si se fijan acá arriba, hay unos dibujitos. El libro, está el video, libro, video y este lapicito. Esto donde están los lapicitos son mis tareas. Eso es lo que ustedes deben de completar. Me voy a saltar de una sola vez a 1.4 y no le eché. Y dice, use the possessive my, your, his or her. Ese es el tema de la siguiente clase que vamos a revisar. Ok, so. Claro, si usted puede verlo antes, ver el video que está acá, la explicación de cómo se usa y hacer el ejercicio antes, es mejor. Hacia la clase vengo solo a practicar. El siguiente lapicito dice spelling. Significa que el siguiente tema es de deletreado, right? Y así sucesivamente. Eso es lo que debemos de ir completando, solo donde aparecen los lapicitos. Eso de acá son los videos de explicación. Pero lo que le va a dar puntos y lo que va a hacer que su plataforma suba, right, en progreso, es acá donde están los lápices. Después de completar la sección 1, si usted tiene tiempo este fin de semana y dice, teacher, yo esto lo siento bien fácil, yo la voy a terminar toda, hágalo, no hay ningún problema. Usted puede avanzar todo lo que guste. La idea es que la clase, esta clase sea el refuerzo y sea la práctica oral. Al finalizar cada una de las secciones, usted va a tener algo al final que dice, dice examen. Pero no me aparece acá. Acá está. Después de la sección número 3, hay algo que se llama midterm, que es un examen corto.
debemos de completarlo para la semana 2. Al terminar la semana 5 está el final exam. Es decir, tienen tareas, luego tienen un examen en medio y luego tienen un examen final. Los exámenes valen más puntos, así que recordemos que la nota mínima para aprobar es de 8. So, son bien importantes. En la segunda parte de arriba está curso, es lo que yo les acabo de mostrar. La segunda opción dice progreso. Cuando usted complete su ejercicio, le va a aparecer una barrita, que es la barra de progreso. Yo acá no tengo nada porque me lo activaron ahora, pero aquí esta barrita de tarea 1 va a subir, la tarea 2 va a subir, la tarea 3 va a subir. Y al final, usted puede ver acá donde dice total, cuánto es lo que tiene como nota final. Acá le va a aparecer 60, 70, 80%, que es lo mínimo, para pasar el módulo, ¿right? Y acá puede ir viendo su progreso también. Luego tenemos, sí, eso es lo más importante de acá, pretty much, los cursos y el progreso. Más adelante, cuando ya se hayan familiarizado con la plataforma, les voy a poner dentro de cada una de estas actividades, dentro de estos videos, una pregunta al pie, right, del video, para que ustedes me vayan dejando ahí sus tareas. Por ejemplo, para ahora no, para la próxima clase que vayamos a tener, escríbanla en el cuaderno porque es para ustedes. Pero en adelante les voy a escribir acá al pie del libro donde dice discusión. Creo que alguien ya me escribió. Oh, acá está. What is your name? What's your mother's name? What's your best friend's name? Where are you from? Están preguntas como esta y ustedes pueden escribir la respuesta. Le damos acá donde dice, a ustedes les dice, añade una respuesta. Veo la respuesta de Karen, de Lorena, de Diego, de Ingrid. Ah, súper bien, ya le empezaron a responder. Súper, súper nice. So, para que vayamos practicando también y siempre nos conectemos a las clases. Chicos, no sé si tienen dudas. Any doubt, any question? Sé que he hablado bastante ahora, but era necesario ya que son algunas políticas generales, pero a partir de la siguiente clase pues ya van a ser ustedes los que hablen, los que participen, los que nos vayan a dar más vocabulario en everything. ¿Dudas hasta el momento? How do you feel? Yo solamente preguntar si en cada video va a haber siempre abajo esa área de discusión en donde vamos a ir contestando lo que nos acaba de explicar. Normalmente sí, no es como obligatorio, no siempre, pero si ve algo por ahí es como la oportunidad para poder escribir, right, y practicar adicionalmente a la tarea que ya está asignada. But yes, 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 yes. Dígame, Elvira. Elvira, no, activado el micrófono. Ya, yeah, yo creo que hace un par de minutos pasó lo mismo. Me parece que es en mute. Perdón. Ahí estamos. ¿Sí? Hágame un favor, Miss. Apague su camarita. Creería que tenemos alguna un problemita de internet. Apague la cámara y probemos la cámara. Sí. La traductor nos recomendó. Oh, permítame. Es que casi no le escucho. Ella pregunta, ¿y qué traductor recomendó? Es que lo que le comentaba el compañero, yo no tengo como un traductor en específico. Normalmente lo que yo hago es que yo me voy a la web. No me gusta tener una aplicación, pero porque yo ya me acostumbré a utilizar la web, you know. But si se le hace más fácil, hay unos que no necesitan internet solo para descargarlo y ya le queda en el teléfono. And si puede encontrar un traductor que no tenga la necesidad de conectarse cada vez a internet, sería mucho mejor. Déjenme ver si les puedo compartir alguno. Igual, compañeros, si ustedes encuentran uno que les gusta o ya tienen uno que les gusta y lo quieren compartir al grupo, siéntanse la libertad de compartir en el grupo cosas que a ustedes les esté funcionando o algo que usted encontró que le parece bueno para practicar, right? El grupo es totalmente de ustedes,
Lo único que les voy a pedir es que no compartamos como stickers, memes, cosas así, que lo mantengamos de carácter profesional y para ayudarnos, right? So, claro, si hay un meme como súper bueno, pero en inglés, sin malas palabras, or anything, do it. Ok, de lo contrario, pues nos lo reservamos, right? Guys, solamente para poder finalizar la clase, les voy a pedir, me ayuden con su camarita un momento, les voy a tomar la fotografía de grupo. Creo que algunos ya casi se me van a dormir, but I just want to take your picture. So, there I go. Permítanme, ya les comparto la primera. Let me share this. ¿Cómo se sienten, guys? How do you feel? ¿Con miedito? No. ¿Nervous? ¿Todavía con nervio? Sí, la verdad es que sí. No me siento nerviosa, pero muy motivada. No, no se sienten. Es muy lindo, you know. Es súper bonito. Después que usted ya comience a tener conversaciones, que escuche al compañero y que diga, ya entendí que me preguntó, I got it. Es uno de los sentimientos más bonitos. Les decía anteriormente, quítense el miedo. El miedo muchas veces no nos deja progresar, nos bloquea, right? Especialmente cuando a uno siente que le cuesta algo, pero para eso estamos acá, you know. Quiero ver a los 30 y something que estamos ahorita, terminando el módulo, guys, llegando a avanzados, y por ahí que me digan, ay, teacher, ¿se acuerda de mí? You know, yo empecé a módulo 1. So, guys, sí los invito a que hagamos de esto la mejor oportunidad. Es una beca que INSAFOR les está dando completamente gratis. No tiene que dar más que su tiempo, más que su compromiso, más que su motivación de estar acá, right? Les voy a confirmar el día de mañana tempranito si la clase la tenemos en la noche, all right? Para que ustedes organicen sus planes, o cuál es el viernes que vamos a tener la clase, right? And sí les pido que me ayuden. Carmen dice, me dio mucho miedo. No, Carmen, ese es el mejor momento entonces. And claro, nos vamos a sentir con miedo al inicio, right? De, no sé si lo pronuncio bien, no sé si esta es la palabra que necesito utilizar, but yo estoy segura que todos venimos con la misma energía de decir, si me equivoco, corríjame, you know. Creo que siempre que lo hagamos de la forma, de una manera amigable, no como, ay, te equivocaste, esto no es así, sino, mira, yo sé que es otra palabra, busquémosla, revisemos la pronunciación, busquémosla juntos. Creo que siempre y cuando nos ayudemos, nos colaboremos, nos aportemos, nos motivemos, eso se va a volver una experiencia bien bonita. De hecho, ya pasó una hora, más de una hora, y no la sentí, guys. So, ya les compartí por ahí los pictures. I shared them over to you. Okay. I see. Well, Elvira, esa es la oportunidad. Tenemos fin de semana para que usted vaya a buscar esas palabras que le costaron. Busque cómo se pronuncian, les repita. Voy a ver si les comparto más adelante un par de videos también para que lo vean, lo repitan, pónganse enfrente del espejo, repitiendo, viéndose cómo se mueven los labios, cómo lo está diciendo usted, y ayuda mucho. Guys, un verdadero placer verlos por acá. Gracias y nice to meet you all. And nice. Thank you, Claudia. I'm happy to hear that, y espero que sea una buena experiencia after all. Si tienen alguna dificultad, no se les olvide escribirme. And si no están en el grupo de WhatsApp, porfa, únanse, guys. So join the group, all right? So que tengan una muy buena noche. Have an amazing night, everybody. And comiencen a trabajar en la plataforma, please. Start working there. So gracias. Bye. You're welcome. Gracias. See you, guys. Bye. Have a good night. Thank you. Bye. Bye.